Y seguimos en la grabación de Canto Andino. Hola. Y nos encontramos con Lourdes Huachaca. ¿Cómo está, Lourdes? Un saludo para Full Ritmo. Un saludo, besos, cariños y abrazos para todos los seguidores de Full Ritmo. Hoy me encuentro aquí, estoy a punto de grabar en Canto Andino. Vamos a grabar, bueno, no he sacado hemos sacado unos estilos diferentes, tanto en arpa como en requinto. Y bueno, hoy vamos a hacer lo que se puede, justo ahí están los chicos, mi grupo, donde vamos a deleitar canciones, espero que sea de su agrado. Y bueno, estamos preparándonos para el otro año, de hecho que sí, vamos a tener mucho trabajo y mucho material también para demostrar. Gracias. Se acerca la Navidad, mamá, un saludo pues para todos esos miles de fans, porque cuando yo subo una foto de Lourdes Huachaca en Full Ritmo, gran cantidad de seguidores, mamá. Sí, bueno, como todos los años, bueno, no me gusta tanto presumir lo que hago, pero siempre estoy de la mano tanto con los niños como con los animalitos, ¿no? Por favor, no a la pirotecnia, piensen en los animalitos. Yo soy animalista. Claro. Y también por parte de los niños, siempre apoyo a los niños con síndrome Down. Llegamos a un colegio de allá de Huaycán y todos los años siempre le apoyamos. Qué bueno, te felicito. Sí. Eres una mujer muy solidaria, sensible. Y yo sé que lo haces, mamá, porque nace de ti. Claro, ¿no? Sí. Comparto, la Navidad es compartir con la familia. Y también dar un granito de arena, ¿no? Con las personas que necesitan. Como yo de verdad espero que todos tomen un poco de conciencia y también pues a los que tienen la posibilidad apoyar siempre, ¿no? Les deseo una feliz Navidad, don Julián, también para usted. Gracias. De verdad que este año me ha regalado muchas cosas bonitas. Eso es lo que te iba a preguntar. Este año ha sido un año de Lourdes, ¿no? Como un balance muy positivo, sí, para tu carrera musical. Bonito y maravilloso año, de verdad, cada tiempo, cada año siempre hay algo que aprender y yo estoy en ese camino aprendiendo poco a poco y esperemos que el otro año, aunque sí, va a dar mucho que hablar el otro año porque es un año par. Es un año par, ¿no? Un año par y los años pares, uy, ay, ay, la lluvia cae para todos, así es que yo le deseo lo mejor a todo el mundo, a mis colegas artistas, a todos mis amigos, amistades, a todos. Bendiciones, felicidades y que tengan una bonita y feliz Navidad. Como te digo, Lourdes, este año ha sido un año, está bendecido este año, porque sí. Te he visto en las redes con bastante trabajo, no solamente en la parte artística, sino también en la parte personal, ¿no? En tu pareja, con Miguel, sí. Salas. Y te felicito realmente como mujer que eres provinciana, emprendedora, a pesar que de algunos que se molestan, que de repente te tienen envidia, bueno, quién sabe. No quiero pensar mal, pero bueno, solo quiero pensar que hay gente inconsciente y gente que no sabe las cosas, ¿no? Y a veces muchos se atiendan a comentar algo que no saben. Solo les puedo decir que nadie es perfecto, todos somos, creo, seres humanos. Y deberíamos de ser un poco empáticos con el prójimo. En las redes sociales de verdad se ve tantas cosas, y no solo por mí, sino veo por todo, pero lo importante es que personas, cuando, ¿no? Veo y la también crítica es buenos, si comentarios haces bien, de te tu critican fan. Si haces mal, te critican. Pero el la gente común, la gente de a pie, la provinciana, la chiquilla que te ve como un ejemplo, esa gente te quiere, en mamá. Algún momento sí, no lo voy a negar, claro, ha sido un poco es triste, ¿no? Cuando la gente a veces te da la espalda, todo. Pero todo se supera. Yo a estas alturas de mi vida, de verdad, como dice, tengo bañada de aceite. Pero tienes un respaldo, ¿no? No te quejes porque el público te respalda, te quiere, mamá. Sí, sobre todo mis paisanos de Huancavelica también me quieren mucho y gracias a ustedes. El artista de repente va calando poco a poco. Nosotros no seríamos absolutamente nada. Y para las personas que a veces se atiendan a decir creída, a mí o a cualquier persona, yo creo que hay que conocer primero bien, porque te ven y ya no pueden comentar así.